testimonios. El amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa. 14 horas con 49 minutos nos marca el reloj este día, lunes 9 de diciembre de este año 2013. Vamos a recibir el testimonio de nuestra hermana que se encuentra en cabinas de radio. Hermana, que el Dios de la Biblia bendiga grandemente tu vida. Por favor, adelante con tu nombre completo, el departamento o lugar de donde vienes, y adelante, por favor, con tu testimonio. En esta tarde, en este momento, que el Señor de la Biblia los bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas que están en la sintonía de la radio Cristo Viene en la Red. Y mi nombre es Rosalinda. Yo me he quedado hasta el día de hoy. Estoy aquí en la ciudad de Santa Cruz. Y yo quiero testificar de lo que el Señor ha hecho grande maravilla en mi vida. Como el Señor me trajo hasta este lugar. El día miércoles en la mañana yo he llegado aquí a la ciudad de Santa Cruz con una ansia, con una hambre de la palabra del Señor, porque mi espíritu, mi alma tenía una necesidad del Señor. Y el día que he llegado me recibieron las hermanas bien, con un gozo así, nos hemos dado la mano, nos hemos saludado como si fuéramos una familia cercana, ¿no? Y yo he llegado con el propósito de, por las calles, por las avenidas y por los mercados, invitar a las almas, a las vidas. Y repartir los volantes que teníamos que repartir, porque esa es mi área, evangelizar por las calles, hablar del Señor a las vidas, aquellas vidas que no conocen al Señor, hablarles, invitarles. Para la campaña estuve invitando, esa tarde salimos también con muchas hermanas de mis hermanas evangelizadoras, mis hermanos evangelizadores también. Nos hemos reunido aquí en el auditorio uno, nos hemos quebrantado, hemos orado, hemos hecho guerra espiritual, y luego salimos por la tarde por las calles invitando a las vidas, así repartiendo los volantes. Era un gozo, ¿no? Así repartir, que Dios le bendiga, decirle a las vidas, a cada vida, y las vidas decían gracias. No había ni uno que rechace la palabra del Señor. Y a mí había un gozo porque yo había traído también el megáfono que el Señor me ha bendecido. Y con eso estuve hablando a voz en cuello, invitando a las vidas. Así, y en ese momento cuando invitaba a las vidas, se desataba de mi boca como carbones encendidos, salían palabras para invitar a las vidas. Y así estuve invitando el día miércoles también. Luego el día jueves por la mañana había salido también al mercado Ramada, y ahí estuve invitando por la mañana, salí también invitando a las vidas por el megáfono a voz en cuello. Y en ese momento cuando estaba invitando a las vidas, me empecé a quebrantar porque las vidas que me escuchaban, no había ni uno que rechace la palabra del Señor. Hasta los que pasaban más allá venían por donde yo estaba hablando la palabra del Señor. Se paraban a escuchar, otra vida se paraba también a escuchar, y así estuvieron escuchando la palabra del Señor, lo que yo estaba invitando, ¿no? Y en ese momento ponía el Señor carbón encendido en mi boca. Y entonces en ese momento yo me empezaba a quebrantar invitando a las vidas, porque había un amor bendito del Señor que se desataba. Y así ponía el Señor en mi ser para poder hablar esas vidas, invitarlos. Luego me fui repartiendo volantes en ese lugar, repartiendo a cada vida que pasaba, o la avenida que pasaban, más aquí también invitando, así del frente cruzaban también a esas vidas, les daba los volantes. Entonces me fui al mercado Ramada, al otro lado me fui, y en ese otro lado
En ese momento también igual estuve hablando en voz en cuello, en la del megáfono estuve hablando la palabra del Señor a esas vidas. En ese momento muchas vidas también estuvieron bien atentos escuchando la palabra del Señor. No había ni uno que rechace la palabra del Señor. Y en ese momento más bendición había en mí para poder hablarles a esas vidas, para poder invitarles con un gozo, les invitaba con una ansia. Tenían ellos una ansia, hambre de la palabra. Así yo les veía esas vidas. Otras vidas se quedaban ahí parados, escuchando ahí. Y era un gozo invitarlos, hermana. Y día viernes por la noche ya me fui al estadio por la tarde. Ya ahí había llegado al estadio. Ya pastor ya había estado empezando a ministrar. Y luego he entrado y he pasado a donde es el tartán del estadio, al medio. Como que no había tanto quebrantamiento en mí. Parecía que estaba seco en mí, pero Dios me seguía quedando hasta el que termine, ¿no? Entonces, luego de haber danzado, luego de regocijarnos, danzar, había una administración del pastor. El pastor bajaba de la plataforma en el estadio, en los pastos verdes, en el invitado. Y es donde he sentido un quebrantamiento, y ahí es donde he sentido totalmente quebrantarme, subir a la presencia del Señor con un gozo, con un amor bendito que se desataba. ¡Levántate, Camila! ¡Él ama tu alma como nadie en la tierra! Solo abre, abre, abre tu corazón y deja que consuele, consuele tu alma. A través de la boca del siervo, con un amor bendito, invitando, otra vez ministrando, el pastor seguía ministrando. En ahí es donde se desataba en mi corazón totalmente un quebranto, venía a mí. Y yo me puse de rodillas en ese lugar, en el pasto verde, ahí en el bordecito, y ya me he arrodillado. Y he confesado todas mis maldades también. Claro que siempre fallamos al Señor con nuestros hechos. Entonces, en ese momento venía un quebrantamiento del Señor que venía muy especial. Era como en la ciudad de Sucre yo había experimentado un quebrantamiento. En esa campaña de la ciudad de Sucre también yo he viajado. Son almas que tú has. Son almas que tú amas. Y también hasta las últimas horas también yo estaba ahí congregada, y ahí es donde en el final es donde se desata el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu del Señor que se desata. Y venía un quebrantamiento, un amor bendito que se desataba del pastor Ricardo. En otros momentos no se sentía, pero era especial en ese momento que se sentía en la ciudad de Sucre. Y era lo mismo el viernes en la noche. Yo he experimentado ese amor bendito del Señor, un amor que sana, un amor que liberta, un amor que restaura, un amor que liberta, un amor que
un amor que liberta verdaderamente de esa esclavitud del pecado, de toda opresión, congoja, tristeza, amargura, rencor. Había una sanidad muy especial que yo había recibido en mi corazón, en mi alma, hermana. Entonces, esa noche yo me he empezado a quebrantar el viernes en la noche, a últimas horas. Y ahí es donde se desataba un amor bendito, un amor inconmensurable. El pastor Ricardo, el siervo del Dios Altísimo, él mismo ministrando, y un amor que el Señor mismo derramaba sobre su siervo, hermana. Eso yo he experimentado. Y yo no quise irme, quise quedar hasta el día de ayer, el domingo. No quería perderme porque tenía hambre de la palabra todavía, más y más, llenarme, necesitaba. El día de ayer también, cuando el pastor predicó de Apocalipsis 3:17, 18, 19, 20, de la tibieza de la iglesia, la Odisea, de eso ha predicado el pastor. Entonces, de que en qué estado espiritual nos encontramos, todo eso ha venido a mi corazón, a mi ser. Yo mismo me preguntaba, ¿en qué estado estoy? ¿En qué estado espiritual? ¿Estoy caliente o estoy frío o estoy tibio, Señor? No sé. No sé realmente, Señor. Al Señor le pedía, Señor, no quiero ser vomitado por ti, Señor, ten misericordia de mí, le decía al Señor. Y así, el día de ayer había un quebranto también en mí. Yo me puse de rodillas hasta el suelo y me quebrantaba. Y en eso que me quebrantaba, venía el Espíritu del Señor, más me quebrantaba. Y así, hermana, eso experimenté también del Señor mismo, que venía una consolación a mí. Pensé que días antes había pasado muchas pruebas, tribulaciones, pero aún el día de ayer más fui consolada. Recibí el amor bendito del Señor, ese amor que liberta, ese amor que sana. Y lo que yo había experimentado fue un amor sobrenatural, un amor grande del Señor mismo, de aquel Jesús que había derramado por mí en la cruz del Calvario. Si en estos días postreros, últimos días de la gracia, aún Él tiene compasión, misericordia. Pese que nosotros le fallamos en muchas cosas, pero el Señor tiene compasión. Si seguimos arrepentiéndonos, reconociendo, renunciando nuestros hechos. Tarde, eso sería, hermana, que podía testificar el Señor que ha hecho conmigo. Amada hermana, ¿puedas reiterarnos tu nombre completo y el lugar, hermana, que has podido llegar hasta esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra? Amén, hermanita. Yo vengo del departamento de La Paz y de una provincia, Ingavi, se llama ese lugar Viacha. Mi nombre es Rosalinda Rojas Barrio Nuevo. Muchas gracias por lo que nos puede compartir a esta hora de la tarde. Bolivia y las naciones han podido escuchar lo que el Señor ha hecho. ¿Algo más que quiera añadir de pronto? Amén, hermanita. Yo quiero bendecir al siervo del Dios Altísimo, a nuestro pastor Ricardo Claure, que él en este momento tal vez estará escuchando. Que el Señor le bendiga, le colme de grandes bendiciones, por lo que Él tanto se esfuerza para llevarnos a la presencia del Señor. Él
con toda su fuerza, con todo su corazón, para podernos ministrar, se esfuerza. El Señor, que lo guarde, los millares de ángeles, que lo guarde su vida. Y también a todos mis hermanos, mis hermanas, que somos decenas de millares que hemos recibido, no solo en el estadio, sino también en el Coliseo el día de ayer, y también en otras naciones, también los hermanos que han llegado de otras naciones, yo sé que ellos también van a poder testificar, yo sé que ellos han recibido una bendición grande, hermana, y no solo los hermanos de otras naciones, también del Departamento de la Paz, del Departamento de Cochabamba, y tanto de Beni, Pando, también de Tarija, también de Sucre, de diferentes de Oruro que han llegado nuestros hermanos de provincias y tanto de las ciudades, que ellos también van a poder testificar lo que han recibido. Yo quisiera alentarles a todos mis hermanos, testifiquen, avergüencen al enemigo, testifican de las maravillas que han recibido. Hermanos, hermanas, la bendición del Señor, exaltemos, glorifiquemos al Señor, Dios bendito, Jesús de Nazaret, que Él en este tiempo tiene que ser glorificado, exaltado, mis hermanos y mis hermanas. En este momento, con estas palabras, mi hermana, quiero alentar. Testimonios, el amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa.